Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. En el día de hoy les voy a platicar sobre la telenovela Eternamente Amándonos. Así que acompáñame a conocer todos los detalles de esta increíble telenovela. Veremos en esta telenovela cómo Martina seguirá defendiendo a Marcos. Martina tiene la idea de que Blanca debe de salir de la familia Los Iturbide, ya que no cumple con las características para ser parte de la familia. Rogelio, como la cabecera de sus hermanos, no apoya lo que él está haciendo. Por esta razón, lo golpeó. Martina dice que Rogelio es un abusador, porque ahora Blanca intentó suicidarse, pero que eso no tiene que ver con Marcos. Martina le está restando responsabilidad a su propio hijo. Paula seguirá apoyando a Blanca y la comenzará a aconsejar. Le dice que sea paciente, que aún es joven y muy hermosa, que vuelva a estudiar, que ella cuenta con todos sus apoyos y que, por cierto, ella siempre la va a cuidar como su hermana menor. Blanca sonríe y le da las gracias por todo lo lindo que ella está haciendo. Imelda se queda callada y mira a Paula y a Blanca con desprecio, como que ella es la gran señora de los Iturbide. Micaela se marchó. Micaela quiere marcharse. Micaela le da un ultimátum a Martina. Le dice, si despides a Blanca, me iré con ella. A la única persona que tiene Blanca es a Micaela. Micaela ha sido su madrina y su gran amor. Ahora es que Blanca se dará su verdadero valor y Marcos va detrás de ella. Porque cuando Marcos vea que ninguna mujer vale la pena y que ninguna vale la oportunidad de estar con él, va a querer estar con Blanca.